Una vez más, sus amigos de Alcohólicos Anónimos de la Central Mexicana de Servicios Generales, integrantes de los Servicios Mundiales de Alcohólicos Anónimos, con ustedes. Hoy nos sentimos regocijados porque una familia que reconoce tener problemas con la adicción y el alcoholismo está con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, gracias por esta invitación. Y yo, pues, emocionado porque esto es lo que se necesita para que ustedes escuchen, vean y analicen esos testimonios, porque pues en realidad la problemática del alcoholismo existe en nuestra sociedad, la problemática de las adicciones existe, lo que a veces es carente es de la voluntad para salir de esos problemas, porque cuando ya nos está causando problemas, ya necesitamos salir, pero tomar la decisión es lo que nos cuesta trabajo. Yo no quiero omitir esta noche el agradecer a Covadonga Medios y a este programa Pulso Sur, el canal de la capital, por acogernos a Alcohólicos Anónimos y en este su programa 50 años de la llegada del mensaje a Chetumal. Iniciaré con el enunciado de Alcohólicos Anónimos que hemos escuchado, pero que usted puede tener el gran enfoque de lo que es Alcohólicos Anónimos escuchándolo. Y dice así: Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y de mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Pues bien, a mí me gustaría ir al grano, porque el tiempo es oro y quiero empezar a entrevistar a la familia, un matrimonio que está con nosotros. ¿Cómo es que en mi amiga se impregna la problemática del alcoholismo? ¿Desde qué edad? Buenas noches, soy un miembro más del grupo Alcohólicos Anónimos. Buenas y noches. La verdad, yo empecé mi alcoholismo a la edad de 17 años, más o menos como esa edad. Yo, primero empecé con el alcohol y por lo sucesivo terminé con ciertas sustancias como drogas, ¿no? Y dentro de eso, un caso fue de mi hijo, ¿no? O sea, él vivió todo ese proceso del alcoholismo, ¿no? Que yo tuve. Pues yo tomaba, ¿no? Cuando estaba embarazada de mi hijo, ¿no? Y él es el causante de todo, ¿no? O sea, sin darme cuenta, yo le hice daño a él en mi alcoholismo. Y tu pareja aquí, mi amigo en... Igual, ¿cómo es que empezó su alcoholismo? ¿Ya qué edad? Buenas noches, soy un miembro más de Alcohólicos Anónimos de la Central Mexicana. Yo comienzo a beber principalmente aproximadamente a la edad de 11, 12 años, cuando pues prácticamente el empezar a ver qué era lo que el mundo hacía, ¿no? Tratar pues prácticamente hacer lo que los demás hacían para imitando y pues más que nada para que me aceptaran ante un grupo de personas, ¿no? Y prácticamente empiezo a beber desde muy pequeño. A lo largo de mi edad, pues formo una familia, ¿no? Pero ya yo estaba en las drogas y pues prácticamente empecé a dañar a las personas que pues tenía en mi entorno, ¿no? Prácticamente mi hijo vio toda la parte de mi drogadicción, ¿no? Ahora sí que pues sucedieron muchas partes, ¿no? En las cuales pues igual estuvo involucrada mi esposa, ¿no?
situaciones que en las cuales pues a mí nunca me importó quiénes saldrían lastimados porque pues no tenía una conciencia de lo que estaba yo haciendo. Ese matrimonio bebían juntos. Sí. Y pues yo pienso que era al principio socialmente con sus padres, con sus suegros, con sus cuñadas, cuñados, hermanos, y pues era la gran algarabía. ¿Cuándo se empiezan a dar cuenta que les estaba ganando terreno el alcoholismo? Pues empezamos primero, como dice, ¿no? Como todo empieza, ¿no? Así de una y no pasa nada y en fiesta nada más, ¿no? Y empezar así convivir con la familia y todo, y poco a poco de una iba pasando a dos, iba aumentando, ¿no? Y ya hasta llegar a un punto de tomar, ¿no? Hacía perderse, ¿no? Y después de todo había pleito como todo, ¿no? Después de pasar a una sustancia de alcohol, ¿no? Terminar conociendo otro tipo de sustancias, ¿no? Y afectando, porque ahora sí ya no solo era el alcohol, ¿no? Eran pleitos, golpes entre uno al otro, ¿no? Y agredirnos y cosas así. ¿En qué momento te diste cuenta que ya había causado problemas a la familia el alcohol? Pues principalmente yo siempre traté de justificar mi alcoholismo porque pues yo decía que el alcohol no me traía ningún mal, ¿no? Me empiezo a dar cuenta cuando empiezo a dejar de ir a mis trabajos, ya no me importaba, a lo mejor tenía yo 100 pesos en la cartera y había que comprar comida o cosas para el niño o cosas para mi esposa y yo buscaba la manera de cómo manipularla a ella y comprar alcohol. Y pues prácticamente desde el momento que yo sentía que ya no quería ir a trabajar por con tal de estar tomando con los amigos, ¿no? Porque pues en su momento, pues como decía, principalmente o a las primeras veces, pues yo lo hacía para convivir, ¿no? Las primeras veces no pasaba nada, era felicidad, era momentos buenos, ¿no? Pero poco a poco empecé a aumentar mi manera de tomar hasta llegar al grado de que ya no me acordaba qué era lo que sucedía. Me empezaban a llegar las lagunas mentales. Al día siguiente despertaba y veo cómo está hecho un desorden el cuarto, vidrios rotos, tele rota, o sea. Y me levantaba y empezaba a platicar con ella, ¿no? Pero con la cara de vergüenza, pues tratando de preguntar qué fue lo que pasó, ¿no? Y ya cuando me decía ella que yo me había alterado, cosas así. Se destapa una celotipia infundada. Así es. Sí. Mi compañera, amiga, ¿se vive un infierno en el matrimonio con un alcohólico? Pues la verdad, sí, es así como combatir, o sea, ya no sabe uno qué realmente, ¿no? Porque yo empecé, antes de que yo bebiera, él era el que bebía, ¿no? Y pues yo con tal de que él Complacerlo. estuviera a mi lado, ¿no? Así, yo empecé a beber, ¿no? Con él, porque era de que se iba y regresaba tarde, ¿no? Y pues yo esperándolo, ¿no? Sin comer con mi hijo, ¿no? Y cosas así que viví, ¿no? Y empezar a vivir golpes, ¿no? A su lado, porque ya él ya estaba cegado por el alcohol, ¿no? Ya se convertía en un monstruo, ¿no? Y al día siguiente así preguntaba, ¿no? De que qué sucedía, que por qué estaba enojada, ¿no? ¿Por qué estás golpeada? O cosas así, ¿no? Sin saber que realmente había pasado eso, ¿no? Y él lo había ocasionado. ¿Crees tú que ustedes viven o vivieron o vivió el niño con ustedes esto? ¿Ustedes creen que se está afectado o se le afectó o cómo vivió esa etapa, esa criatura? ¿Cómo crees? Pues él, la verdad, sí, el principal que dañamos ante todo fue a él, ¿no? Porque él era así como el testigo, ¿no? Él Y todo es, lloraba y gritaba porque sus padres claro, estaban. él cuando veía eso, ¿no? Que nos discutíamos y cosas así,
Él lloraba, ¿no? No dejaba de llorar. Él estaba aún pequeño, ¿no? Pero pues lo sentía, ¿no? Y de hecho, Percibía y veía. sí, él hasta lloraba y ya le decía a su papá, ¿no? A veces, ya papi, ya no le estés pegando a mi mamá, o ya no estén peleando, cosas así. Pero ya con su carita llena de lágrimas, ¿no? Así como que ya no quería él seguir viviendo, ¿no? Llegaba un tiempo de que ya él decía, ya no quiero estar con ustedes, ¿no? Ya le daba miedo. Empezaba a tener ese miedo a esconderse, cosas así que él ya demostraba su actitud. Y mi amigo, y tú al ver todo ese desmán que habías causado, todo regado, tirado, la ves estropeada el día siguiente, dicen que es la cruda emocional, ¿qué pensabas en ese momento? ¿Qué decisiones querías tomar? Pues era algo muy fuerte de sobrellevar, porque despertar y ver todo el daño que había causado, bien comentaba mi pareja, el momento de querer abrazar a mi hijo, ya él corría a esconderse de mí, ya prácticamente había un miedo hacia mí, ¿no? Cuando yo bebía, trataban de ahora sí que hacer todo lo posible para que yo no me molestara, ¿no? Y la verdad nunca pude afrontar esa responsabilidad sin una gota de alcohol. Cuando llegaba otra vez ahora sí que los recuerdos en ese mismo momento, pues volví a beber para poder olvidar, según yo. Según yo, de esa manera entumía todo lo que había pasado, ¿no? Pero no me fijaba o no tenía la manera de poder identificar que lo único que yo hacía era ahora sí que volver más grave el problema porque volvía a suceder, ¿no? O sea, nunca pude parar. Bueno, ahí viene la pregunta, después de tanto desmán, de tanto. Yo considero que tomaron la decisión acertada, porque están jóvenes. ¿Cómo es que buscaste ayuda y solución, mi amiga? Pues la verdad, después de tanto, la verdad hemos así como que nos separamos y todo, ¿no? Y cada quien buscó, ¿no? Ayuda por su lado, ¿no? Y al ya estar bien, ¿no? De tomar la decisión de seguir, ¿no? De luchar por estar bien, ¿no? Y por el niño que tenemos y tratar de dar lo mejor de nosotros, ¿no? Porque al darme cuenta que el alcohol a mí ya me había destruido, ¿no? Y pues las drogas, ¿no? En este caso, me di cuenta que perdí todo, ¿no? Yo, ya me había quedado sola, ¿no? Así totalmente. Mi hijo ya estaba en una etapa de que iba a perder a mi hijo, ¿no? Y tenía que luchar por eso. Sí, pues qué bueno que hay momentos de reflexión. Es un grito desesperado, es como que se está ahogando y estira la mano. Y mi amigo, ¿cómo es que decides buscar ayuda? ¿Dónde la buscas? ¿Dónde la encuentras? Pues siempre intenté dejar de beber y de drogarme por mi propia cuenta, pero nunca pude realizarlo. Tuve que llegar a un centro de rehabilitación y pues lo comparte mi pareja. Nos tuvimos que separar. Tuvimos que cada quien ahora sí que tomar su camino y prácticamente pues me tuve que internar en un centro de rehabilitación para que se me pudiera brindar la ayuda, ¿no? Porque pues había la negación ante mi enfermedad, ¿no? Había la negación de que yo podía solo, de que realmente el alcohol no me estaba afectando. Lo vuelvo a repetir, siempre traté de justificar, ¿no? O sea, los pleitos, decía que porque si ellos no me hubieran hecho molestar, no hubiera pasado nada, que si yo no hubiera bebido alcohol y luego me hubiese drogado, hubiera fumado otras cosas o me hubiese metido otro tipo de licor, siempre decía que por eso me pasaba lo que me pasaba. Pero el empezar a darme cuenta que realmente el problema pues siempre era yo, ¿no? De que no podía yo beber, o sea, de una manera tranquila como mucha gente veo que lo hace, ¿no? El día de hoy pues estoy convencido, ¿no? Y pues asisto a una agrupación por lo mismo, porque pues
No me puedo alejar de lo que estoy el día de hoy. Ahora, ¿cómo juntos avizoran la vida? ¿Cómo es que avizoras la vida en el programa de Alcohólicos Anónimos? Pues la verdad ahorita trato de llevármela bien, ¿no? Con él y asistir al grupo, ¿no? Pues la verdad ahí diario, porque o sea, es una lucha, esto es así como que no es fácil, ¿no? Pero día a día uno tiene que tener esa fuerza de voluntad, ¿no? Y ante todo trato de estar bien conmigo misma, ¿no? Lo principal para que yo pueda estar bien con mi familia, ¿no? Y de llevarme bien con mi pareja, ¿no? Tratar de sobrellevar y en el momento que ya estamos así empezando mal, ¿no? Tratar de asistir a mi grupo antes que nada, ¿no? Para seguir bien día a día. ¿Cómo conviven con su pequeñito? Pues la verdad, él ahorita se da cuenta, ¿no? Del cambio, porque él antes tenía miedo, ¿no? Ahorita él disfruta esa parte, ¿no? De vernos juntos, de convivir, ¿no? Porque antes no le prestábamos la atención suficiente, ¿no? Ahorita, cuando tenemos tiempo de descanso, ¿no? De salimos a pasear, o sea, con él, ante todo él siempre con nosotros, ¿no? Y él se da cuenta de esos cambios, ¿no? Del cambio de mamá, porque nunca estaba mamá, ¿no? Aparentemente estaba, pero no consciente, ¿no? Y ahorita esa parte de atenderlo, de escucharlo, es lo que a él le gusta, ¿no? ¿Cómo es que vives tu nueva vida, compañero? Pues Sin alcohol. no ha sido algo fácil, porque es un camino en el cual empezamos a caminar, ¿no? Y a descubrir muchas cosas, a empezar a tomar ahora sí que la responsabilidad sobre pues, el niño que tiene, mi hijo, ¿no? Y ha sido algo difícil porque pues, son cosas que apenas empiezo a experimentar, ¿no? Trato de darle el tiempo, ¿no? Pero pues hay veces que pues igual pues mis emociones a veces me están intranquilas, ¿no? Y pues prácticamente pues asisto al grupo, ¿no? Por lo mismo, por la ayuda, no me puedo despegar de ahora sí que es mi fuente de vida, ¿no? Ha sido algo muy muy padre, ¿no? El ver el día de hoy cómo mi familia pues está unida, ¿no? Yo vivo con personas que pues beben y prácticamente trato de no mezclarme, ¿no? Convivo un rato con ellos y me alejo, ¿no? Porque pues yo sé que es una fuente de alergia, ¿no? Que me puede llevar a orillar a volver a drogarme o a beber, ¿no? Más que nada el tener tranquilas mis emociones, porque pues es lo que siempre me ha jugado, ¿no? Y prácticamente el empezar a tomar otro camino, ¿no? De responsabilidad, de tratar de ser lo más honesto conmigo mismo, ¿no? Y pues ha sido algo muy diferente que estoy agradecido con Dios, porque me brinda una nueva forma de vivir, ¿no? Valoras esta nueva forma de vivir. Sí, claro. Pues qué bien, eso es maravilloso. Mi amiga, compañera, ¿qué le pudieras decir a las esposas, a las mujeres, a las madres que en la actualidad están bebiendo y que su vida es un desorden? ¿Qué pudieras motivarlas, decirles? Pues la verdad que den ese primer paso, ¿no? O sea, que se den cuenta realmente que el alcohol no nos lleva a nada bueno, ¿no? Que antes que nada, pues, de que nos hacemos daño, no hacemos daño a terceras personas y en principal a nuestros hijos, ¿no? Que aparentemente no los dañamos, pero son los que más salen perjudicados, ¿no? Y pues que asistieran a un grupo de ayuda, ¿no? En este caso, pues, de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Que se den cuenta realmente que pueden cambiar su vida, ¿no? Si así lo queremos, podemos cambiar nuestra vida. Así es, eso, sobre todo el testimonio que das como mujer, como esposa, como madre, es el que sirve
ese ejemplo a seguir, porque quizás hay muchas mujeres que no han querido tomar esa decisión. Mi amigo, compañero, igual, ¿qué motivarías a esos varones, a esos padres, a esos esposos, que la celotipia, que el desmán, que el desorden, que la pachanga, que la farra, que los amigos ha sido lo más importante en ellos? ¿Qué les motivarías a decir? Que, pues realmente es un camino en el cual pues tuve que yo vivir, ¿no? Lo único que les puedo decir que el día de mañana que ellos tengan algún problema, no van a estar esos amigos. Toda la gente con la que se rodeaban, con las que salían a tomar, todos los cuates que les decían, siempre vamos a estar contigo, pues van a ser los primeros que van a salir corriendo, ¿no? Que principalmente dañamos a la familia. Yo tuve que reconocer que yo la estaba regando y empezar a darme cuenta que yo mismo iba destruyendo todo lo que estaba a mi entorno, ¿no? Y que al fin de cuentas iba yo a quedar solo, ¿no? O prácticamente quedé solo en su momento. Y fue necesario, ¿no? Para poder recapacitar y poder analizar qué era lo que tenía el día de hoy. De que no es nada grato levantarse después de una fiesta y estar con la cruda, ¿no? De que el día de hoy, puta, al menos yo sí puedo despertar y pues estar consciente de lo que hago, ¿no? De que todas esas salidas de fiesta, de ir a bares o cosas así, les he cambiado, ¿no? Para convivir con mi familia, ¿no? Prefiero el día de hoy ver una película, comer palomitas o hacer algo bien, ¿no? Porque al fin de cuentas hay un niño que viene detrás de mí, ¿no? Y va viendo lo que yo estoy haciendo y pues quiero intentar darle un ejemplo de padre, ¿no? De que el día de mañana que él crezca, pues él igual haga lo mismo con sus hijos, ¿no? De darle un buen ejemplo, ¿no? No como el que yo le estaba dando. Qué bien, qué bien, qué bien. A los dos en simultáneo les puedo preguntar, ¿el amor hasta ahorita ha triunfado? ¿Los ha vuelto a unir en esa nueva vida de sobriedad? En este caso, o sea, de mi parte sí, a pesar de todo lo que hemos pasado y hemos vivido juntos, pues seguimos luchando día a día por estar juntos, ¿no? Y pues llevarnos bien y querernos, ¿no? Y así la verdad hemos estado muy bien ahorita después de tanto, sufrir. O sea, sufrir. La verdad, o sea, vale la pena en este caso, o sea, seguir luchando, ¿no? Positivamente. Así es, el amor ha triunfado, mi compañero. Sí. Qué bien, qué bien. Prácticamente sí. No ha sido algo fácil, porque pues igual no todo es miel, ¿no? Ha habido problemas, pero buscamos la manera de cómo solucionarlos, ¿no? El asistir a una agrupación me ha estado sirviendo mucho, ¿no? Para ver las cosas de otra manera, ¿no? Trato ahora sí que de estar al pendiente de mi hijo, de mi esposa, ¿no? De mis padres, de mis hermanas. O sea, trato de, el día de hoy, de tratar de darles ese amor que voy conociendo, ¿no? Porque en esa parte, pues, es algo nuevo que empiezo a conocer, ¿no? El drogarme y el alcoholizarme, pues, era una fuga, ¿no? Ahora sí que, de que no me quería a mí mismo, ¿no? Y ahora que me empiezo a apreciar, que me empiezo a amar, que me empiezo a cuidar, pues trato de brindarle eso a mi familia, ¿no? Aunque pues hay veces que pues llega la neurosis, ¿no? Pero pues trato de luchar con ello, ¿no? Día a día. La oración a la serenidad. La oración a la serenidad. Pues yo les agradezco como pareja, los felicito porque el amor ha ponderado esta relación, el amor se ha manifestado. El programa ha ido permeando en ustedes y pues están descubriendo esa fórmula para seguir juntos, para hacer ese buen testimonio, para darles educación a esa criatura que viene creciendo, que nosotros sabemos que en caso contrario, esos niños que luego van a estar en la calle consumiendo, asaltando,
quizás pidiendo el 20, subempleándose. Entonces nosotros como familia, núcleo de la sociedad, podemos trabajar para ello. Y ustedes lo están haciendo bien. A ustedes que nos escuchan, que nos ven, que nos sintonizan, esto es posible. Esto es Alcohólicos Anónimos. Cuando se tiene problema de la adicción, cuando se tiene problema de alcoholismo, ¿cuántos matrimonios ustedes pueden ser parte de ese matrimonio que están sucumbiendo ante ese alcoholismo, ante esa vida ingobernable? Porque actuamos antagónicamente. Hombre o mujer que estamos alcoholizados, estamos drogados, siempre vamos a actuar beligerantemente, vamos a actuar anarquistamente. No nos gusta gobierno. Y quiero decirles que un matrimonio tiene una consolidación de responsabilidades, válgase, mutuas. Entonces, el alcohol empieza a ganar terreno. Busquen solución. Busquen solución. Yo considero que Alcohólicos Anónimos puede ser una de ellas. Hay otros grupos de autoayuda. Ahí tenemos en Centro de Integración Juvenil. Es una institución que trabaja con psicólogos, psicólogas. Pero también nosotros estamos allá, en un grupo institucional en Centro de Integración Juvenil. En un MCAPA, igual hay ayuda, psicólogas, psicólogos, metodología para solucionar el problema del alcoholismo, las adicciones. Y también, pues tenemos cierto vínculo. Y otros, como escucharon a nuestros invitados, hay centros de rehabilitación que también cuando están en este proceso se les sugiere que busquen un grupo de autoayuda cuando terminan su proceso, ¿sí? De una u otra manera siempre nos vamos hermanando, nos vamos encontrando porque son grupos de autoayuda. Que a la postre nos vamos dando cuenta que la problemática, el alcohol, a las adicciones, a las emociones, es, no es ello, sino es nuestra mente. Estas emociones que se procesan y el resultado es malo, es negativo. ¿Sí? Pues yo los invito, ahí está Alcohólicos Anónimos a la mano, ahí estamos a la orden. En los grupos incrustados en la ciudad, en más de 25 grupos en Chetumal, comunidades como Álvaro Obregón, Bacalar, Xunjá, hay grupos de autoayuda. Y pronto vendrá la 25ª semana compartiendo esfuerzos del 27 al 2-3 de febrero. Vamos a estar en diferentes instituciones educativas, de procuración de justicia, de salud, con este mismo ahínco de trabajar para el que tiene problemas, transmitiendo el mensaje de Alcohólicos Anónimos, que es nuestro único objetivo. Yo los despido, gracias por haber aceptado la invitación, gracias por dialogar con nosotros y ser testimonio para nuestros escuchas. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros también nos despedimos, ¿sí? Les deseamos muchísimas 24 horas y hasta la próxima. Gracias. No se muevan. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.